Tecnológico Nacional de México presenta. Yo provengo de un lugar que se llama La Laguna. En la comarca lagunera, como también se nos conoce, hemos seguido un desarrollo tan insustentable que ya no existen las lagunas. Nuestra identidad muy orgullosa es de ser laguneros, pero somos laguneros sin lagunas. De ahí te puedes dar cuenta de lo dramático que es cuando no seguimos un desarrollo sustentable. Puedes perder incluso tu identidad. Soy Francisco Valdés Pérez Gasga. Nuestro curso se llama Desarrollo Sustentable, Nuestro Futuro Compartido. ¿Has oído la palabra desarrollo sustentable y no sabes exactamente qué quiere decir? ¿Te suena algo que vagamente tiene que ver con el medio ambiente o con la ecología? ¿Te has preguntado si fenómenos como los deslaves, las inundaciones, las sequías, incluso los tsunamis, son desastres naturales o tienen algo que ver con el modo en el que nos estamos desarrollando? ¿Sabes qué puntos de contactos puede haber entre el terrorismo, enfermedades emergentes como el ébola, las crisis económicas y el modelo de desarrollo que estamos siguiendo? Pues bien, estas y muchas otras preguntas las podrás responder una vez que hayas tomado nuestro curso. La definición estándar o canónica de desarrollo sustentable es aquel modelo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Esta es una definición que si tú la lees o la oyes por primera vez, te tienes que detener, pensarla una y otra vez. Hay una definición que es más fácil de recordar y de entender. Desarrollo sustentable es un desarrollo que nos permite tener lo suficiente, siempre, todos. Podemos dividir en tres grandes temas: el escenario ambiental, el escenario económico y el escenario social. Desde esos tres grandes segmentos y su interrelación es que vamos a estar hablando en este curso. Este curso te dará las herramientas metodológicas para que puedas orientar tu trabajo como profesionista, hacia el desarrollo sustentable. Pero también te dará las herramientas para que tú puedas valorar cuando un político, un funcionario o una corporación te diga que son sustentables o que tienen un proceso sustentable o que te quieren vender un producto sustentable. Si nuestras ciudades, nuestras regiones, nuestro país pudieran reorientar su desarrollo hacia la sustentabilidad, entonces es que podríamos tener un futuro compartido. De otra manera, de no hacerlo, de no tener lo suficiente, de no tenerlo siempre, de no tenerlo todos, la historia va a terminar mal. Este curso está dirigido a estudiantes de todas las carreras. Está dividido en 6 sesiones con un total de 30 horas. Te invitamos pues a que lo tomes, a que aprendas de la sustentabilidad, a que adquieras estas herramientas y a que seas parte de un futuro compartido para todos. Soy Francisco Valdés Pérez Gasga, del Tecnológico Nacional de México. Tecnológico Nacional de México.